Bueno, en el momento tenemos suspendidos 900 contratos de trabajo de los 1.500 que tiene la compañía. Procedimos a suspender todos los contratos de operación de pequeña minería, que eran los mineros formalizados. Esto suma alrededor de 2.500 empleos adicionales que son suspendidos. Y todos los de nuestros contratistas y otros operadores, o sea, alrededor de 4.000 personas hoy tienen sus contratos suspendidos en el municipio de Segovia y Remedios. De 1.200.000 dólares, alrededor de unos 3.600 millones de pesos, que están representados en la quema de unas viviendas, daños a las oficinas, al club, saqueos, la voladura del acueducto.